Marcos Loaiza se vale de un poco de comedia para tamizar una crítica de las fuerzas del orden bolivianas en Las Bellas Durmientes. Las diligencias del cabo Quijpe en un caso de envenenamiento de muñecas de plástico a tamaño natural, o sea, modelos cruceñas de pasarela, se desentienden del thriller policiaco desde el inicio por la incompetencia, la apatía, intereses ocultos y escasez de recursos que Quijpe y sus camaradas deben tolerar resignados en la ciudad de Santa Cruz, donde los medios de comunicación están prestos a malinterpretar, reescribir, completar los hechos noticiosos y dejar de lado el seguimiento a sus respectivos protagonistas, sobre todo cuando ya no se pueden exprimir ventas de periódico ni mercadear a audiencias con estos. Entonces, lo distintivo de Las Bellas Durmientes es ver por qué no se resuelve el caso, por qué no se avanza en lo que se intenta hacer pasar por investigación. ¿Y para qué tiene que estar preparada la gente proactiva que trabaja en determinadas instituciones? En esencia, esta es una película deprimente. Aunque se escuda en la ficción por no estar basada en hechos reales, su reflejo está lejos de brindar escapismo al espectador. Echarle porras al cabo Quijpe no es problema. El personaje y la actuación de Luigi Antezana tienen carisma. La objeción vendría con una trama que no es emocionante ni te mantiene a la expectativa de saber cómo termina la historia. De paso, la trama se cierra de una manera tan cómoda, tan dictatorial, que se nota la fatiga de Loaiza por hacerla de guionista y director. Aquí también está el humor. Muchas de las ocurrencias son bastante anunciadas, extraen la sonrisa, no la carcajada, e incluso si solo se trata de extras, haciendo de cadáveres, se debe hallar muchachas más calificadas para la actuación. Se agradece que en Las Bellas Durmientes se haya intentado hacer algo fuera de lo común en algunas cosillas. Se temía por una subtrama romántica interrumpiendo el filme. Por suerte no fue así. El mejor plano de la película es esa parodia de lo que parece ser La Última Cena de Da Vinci, pero en el cine boliviano no escasean las películas de crítica social. A 2021 faltan propuestas más trepidantes, más cardíacas. Hacer cine de evasión de calidad, por el momento, no es un crimen.